Resulta que apenas es 1 de noviembre y ya estamos a menos 2 grados. ¿Te acuerdas que dijimos que estábamos muy felices porque ya había llegado el otoño? Pues pum, ya se fue. Por eso ya es invierno. Época de sudadera y abrigo. Ya salen cobijas, como la de frente, miren, esas chamarras, así es la nuestra. Pero yo creo que todavía aguanta un poco con abrigo. Ya como en unas 2 semanas ya es pura chamarra. Sí, ya. Pero ahorita todavía aguanta. Ya chamarra de piel, ahora sí creo que... Sí, yo creo que ya tal es vez mi ya última no. vez. Disfrútenla. Sí, por eso lo usábamos todos los días, muchachos. Porque sabemos que nos dan como 2 semanas el clima. Sí, está horrible. Y lo mismo es cuando pasamos de a primavera. Igual la podemos usar como 2 veces. Y luego de verano. Ya estamos llegando al... hospital, porque hoy toca visita de hospital. Así es que el señor dice, a ver qué les podemos enseñar de ahí. Seguro nada, porque siempre hay mucha gente. Comiendo comida de hospital porque Diana todavía tiene unos exámenes, muchos exámenes más. Según pensamos que solamente me iban a sacar sangre hoy, terminé viendo al doctor, me mandó con otro doctor, me van a hacer una endoscopía, tenían que hacerme un CT, 1500 cosas. Entonces ya pasa de la 1 de la tarde, seguimos aquí, todavía falta tiempo para que me hagan la endoscopía. Y no he comido y tengo hambre. Y llegamos a las 10:30 aquí. La cita que creíamos que iba a ser la más rápida del mundo y pum, se tornó en una cita de 3.000 horas. Exacto. Pero bueno. Yo siento feo de comer frente a ella, pero tengo que comer ahorita porque en lo que ella sale, su endoscopía es a las 2 y luego en lo que sale y en lo que despierta de la anestesia. Y después nos vamos a casa y tengo que llegar y hacerle algo de comer. Entonces, si no como, estoy segura de que me va a doler la cabeza y va a ser peor. Entonces, tengo que comer enfrente de ella, aunque sienta feo. Así es la cafetería del hospital. Miren, ahí venden pizza, muy cara. Es gigantesco aquí. Y está lleno de viejitos, obviamente. Porque solo los viejitos y yo nos enfermamos en Corea. Solo los viejitos y yo comemos esto. Ya salimos del hospital ahorita y son las 3:30. Diana ahorita viene conmigo, pero como la sedaron para hacerle la endoscopía, viene como dormida. Entonces ahorita solo vamos a pasar a al súper a comprar unas cosas para que coma y ya vamos a ir a casa para que duerma un poquito y ya coma bien. Así, este vlog.
Vamos a comprar unos elotirris. Que Diana tiene antojo. Annyeonghaseyo. ¿Qué? De. Marichu 지금 쉬는 게 아니라니까 집에서 만들어. 여름에 맨날 기온은 맨날 쉬어야 되고 겨울에 눈은 맨날 쉬어야 되고 잘 잡을게요. 집에서 갖고 내려온다는 게 쉬운 일이 아니야 그게. 진짜 말이 쉽지 말이 쉽지. 감사합니다. 네. 말이 쉽지 그게 쉬운 게 아니야. 네. 네. 안녕히 계세요. 네. 야, ahorita solo Diana me está esperando en la esquina para que no caminara hasta. Pero vamos a comprar un poquito de cositas para hacerle un caldo y ya. Perdón, no me ven. Bye. Diana ya despertó y va a comer ahorita. Sopa de ajo sin ajo. Ensalada con atún y pan para su sopa. De verde. Y puré de papa. Puré de papa. Bebita. Tarán. Perdón si tengo cara de dormida, es que acabo de despertar. No, no tengo cara de dormir. La verdad pensé que no iba a dormir. Pero es que supongo que me drogaron mucho. Yo me imagino. Pues la voy a acompañar ahorita a comer. Voy a comer yo también un poquito de sopa. Y ya después voy a trabajar y le voy a contar unas cosillas. ¡Provecho, Onir! ¡Provecho, Onir! Ya le estoy ayudando a Gis a hacer el pan. Ya estamos en la parte de hacerle los guisitos. La forma. Bueno, obviamente nos faltan esos. Y aquí están los de Gis. Ahí está. Aquí están los de Gis. Y acabó lo suyo. Es que soy una estudiante muy distraída. Estamos haciendo el taller de traiga a su chiquitina a hacer pan. Uh-huh. Por eso. Diana es mi chiquitina. Uh-huh. Por eso ahorita yo solo llevo uno, pero ya. Me apuro. ¡Tarán! Ya acabamos todas las bolitas y nos alcanzó para una bolita bebé.